Dios les bendiga. Bienvenidos a Claus y sus bordados de listón. Hoy tenemos nuevamente de invitada a nuestra amiga Malena Suárez. Hola, Malena. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí mira, viendo que nos vas a enseñar algo hermoso. Algo bonito. Y pues a ver qué nos vas a enseñar. Es algo bonito, práctico. Vamos a hacer un agarracalientes. No sé si tenga algún otro nombre en algún otro lugar, pero pues aquí en México así le llamamos. Y vamos a ver nuestra lista de materiales. Tengo aquí una tela. ¿Se alcanza a ver? ¿Cómo? ¿Acolchada? Es acolchada, exactamente. Esta es de como tipo manta. Uh-huh. Sí les pediría que tuvieran una tela que fuera de algodón, que no fuera sintética. Porque cuando agarramos las cosas calientes con un material sintético, se nos derrite o se nos quema o se nos puede agujerar. Entonces, okay, que de preferencia que sea de algodón. Bien. Entonces, tenemos este acolchado. Aquí tengo cinta o puede ser bies. Uh-huh. Mezclilla, que es con la que hemos estado trabajando. Reciclando sobre reciclando. Todo. Reciclando. Todavía nos queda todavía mezclilla. Es muy rendidora y la podemos seguir utilizando. Mezclilla y unos moldes. ¿Tú te habías imaginado alguna vez que se podía hacer con un corazón, maestra? No. Ahorita vamos a ver. Bueno, con el corazón mucho se hace. Ah, ¿eh? Eso sí. Mucho amor. Mucho. Bueno, vamos a ocupar una pieza del tamaño de nuestra mano. Si te fijas, es más o menos lo que abarca nuestra mano. Ah, ok. ¿Sí? Y vamos a ver más o menos cómo hacerlo. Vamos a ocupar una pieza de cartón. La doblamos a la mitad y tomamos nuestra medida de nuestra mano y vamos a marcar por fuera. Aquí sí se alcanza a ver. Y ahí recortamos. Y sobre esta línea. Por de este lado, por donde está el doblez, empezamos el doblez, el corte sí, arriba. Sí, para que cuando abramos nos salga así. Ah, ok. Ok. Bueno. Vamos a empezar. Ya tenemos nuestros moldes. Vamos a marcar nuestra tela y vamos a cortar. Bien. Ya partimos las piezas. ¿Te fijas? Fueron dos piezas de acolchado. De acolchado. Y dos piezas de mezclilla. De mezclilla. Bueno. Ahora vamos a tomar una pieza de cada una. Y vamos... Se va a oír feo, pero vamos a partir el corazón. Vamos a partirlo por la mitad. Vamos a cortar las dos piezas exactamente por la mitad. Y ahorita venimos a ver cómo vamos a poner nuestra cinta. Ah, muy bien. Bien, ya cortamos. Ya. Le partimos el corazón. ambas piezas, si se fijan. Ya están partidas. Ok. No sufras, maestra. No, por favor, no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner las piezas de mezclilla. Revés con revés. Ajá. Uh-huh. Igual acá. Y a esta pieza, ¿se acuerdan cómo hicimos la vez pasada la funda de la máquina? Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar nuestro bies o nuestra cinta. Esta es una cinta de fantasía. La vamos a poner que tome las dos piezas. ¿Se fijan? ¿Sí se alcanza a ver, maestra? Sí, sí. Así va a quedar. Vamos a pegarlo. Las dos piezas que están por separado, va a ser así. Y vamos a coser y ahorita regresamos para ver qué es lo que sigue. Bueno, ya cosimos las dos piezas, ¿se fijan? Así. Ahora vamos a ponerlas sobre las otras dos piezas. Estas son las otras dos piezas. Revés con revés. Y vamos a poner estas otras dos donde deberían de ir. O sea, la mezclilla con la mezclilla. Mezclilla, ¿no? Con mezclilla. Okay.
así. Vamos a dejar la parte del acolchado. Del acolchado hacia arriba. Es la que parte que se va a ver. Ok. ¿Sí? Entonces, ya que lo acomodamos, ¿se fijan? Está acomodado. Vamos a hacer nuevamente nuestra costura. Vamos a tomar la primera pieza con la otra y vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay que unirla. Hay que unirla. Si se fijan, vamos a agarrar. ¿Sí se ve? Sí. Las dos piezas juntas, pero conservando que estas nos queden así al centro. ¿Sí? Hacia el centro y pegaditas, ahí, ¿verdad? Aquí pegaditas, porque esta la vamos a ocupar así abierta. Ok. Ok, entonces vamos a coser y ahorita regresamos. Bien, ya la terminamos nuestra manopla. ¿Ven? Así es como queda. Aquí está la abertura. Esta parte va a quedar así. Aquí ya metí mi mano. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Así queda. Ahora vamos a ponerle nuestro toque Klaus. Maestra, aquí tengo unas flores. Ajá. ¿Qué nos puedes decir de estas florecitas tan hermosas? Ah, bien, mira, las dos son rosa abierta. Y estas hojitas son las hojas elegantes. Este es con listón de 2,5 centímetros, ¿verdad? Ah. Y ahora sí que el tamaño que ustedes gusten, de 3 centímetros, de 4. Y esta que es más pequeña, esta es de 1/2 metro. Y esta es de 80 centímetros. ¿De qué ancho es este listón? De 2.5 también, okay. Cualquiera de los dos. Y aquí abajito en la cajita de descripción se encuentran los enlaces para que vayan directamente a ver los tutoriales. Bueno, estas florecitas, yo le quiero dar el toque Klaus a nuestra pieza. Lo vamos a poner en una de las partes donde va a ir nuestra abertura. Uh-huh. Aquí está nuestra abertura. En la parte de arriba, que sería esta. Okay. Yo la quiero poner aquí. Yo las voy a pegar con silicón caliente. Voy a acomodar mis hojitas. Ustedes lo acomodan como quieran. Incluso si ustedes lo quieren bordar, lo pueden bordar antes de que se haga toda, de que se cierre la pieza. Lo pueden bordar. Yo lo voy a pegar porque es más práctico. Nada más acomodamos como ustedes quieran. Vamos a pegar y ahorita regresamos a ver cómo quedó. Bien, así es como queda nuestra pieza ya terminada. ¿Te habías imaginado, maestra, que con un corazón podías hacer algo así tan bonito? No, mira qué hermoso quedó. Y buena la combinación de las flores. Sí, me encantó el color porque está muy, muy colorido. Aquí metemos nuestra mano y ya podemos tocar. Un toque bonito, elegante para nuestra cocina. También puedes jugar con los niños y puedes jugar así con él. ¡Hola! Ay. Así como ves. Ay, pues me encantó. Realmente está espectacular. De veras, todo lo que nos enseñas, la verdad está padrísimo, me encantó. Y pues bien, te agradezco mucho, de veras. Ha sido gran bendición para mi vida, para el canal, para todas las amiguitas, todas las personas que nos ven. Pues para mí es un gusto poder enseñar algo, un poquito de lo que yo sé. Tal vez no sé mucho, pero yo lo hago de mucho corazón para enseñárselos, para que lo aprendan, para que lo hagan y les sirva, sobre todo porque son cosas prácticas. Espero que sí les sirva. Ay, pues muchas gracias. Quedó espectacular. Y pues bien, yo te pido que nos regales un dedito arriba, la verdad, y pues me gustaría ver tus retos, me gustaría ver tus trabajos en el grupo de Klaus y sus bordados de listón. Un saludo a todas las amiguitas del grupo, y pues por ahí nos estamos viendo en una próxima, y pues como siempre, recordándoles que se les quiere mucho, Tote. Claro. Besitos. Sí. Gracias. Bye. Bye.